tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Opiniones, como todos los días jueves, compartiendo, ya cerrando prácticamente un nuevo año a través de la pantalla de Canal 2, como siempre lo decimos, el canal de la Cooperativa Eléctrica de Torkins, como siempre en este espacio, viendo pasar a distintas instituciones, actividades que se desarrollan dentro de nuestro distrito, roles que cumplen cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de dos instituciones que realmente ejercen una contención más allá de lo deportivo, de los campeonatos, de las disciplinas. La contención social que cumplen estas instituciones a veces no es valorada realmente en su justa dimensión. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de ellas, de los clásicos rivales en la cancha, pero de los que están desarrollando dentro de la sociedad desde hace mucho tiempo un rol muy importante en esto de contener. Así que bueno, no vamos a desperdiciar el tiempo, vamos a presentar a nuestro compañero de tarea, Rodrigo Gamín, y ya vamos a charlar con ellos. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, tal cual, lo que decís vos. Y aparte de eso, ¿cómo han crecido, no? Más allá de esa contención, porque para tener contención necesitas gente y necesitas infraestructura. Sí. Y han crecido en las dos cosas. Y sobre todo cuando hablamos de gente de Torkins, por ejemplo, son profesionales de Torkins, que antes yo recuerdo había que contratar a alguien que tenía que viajar y no, ahora por suerte hay muchos, la gran mayoría son profesionales de aquí en nuestra comunidad. En algunos casos han sido o exjugadores o simpatizantes o bueno, vecinos en definitiva de la comunidad que se han sumado a trabajar a las instituciones y por suerte, digamos, eso creo que también tiene un bonus extra porque permite afianzar mucho más todavía lo que es el sentido de pertenencia a las instituciones, ¿no? Claro que sí, bueno, y esto también, a ver, tantas generaciones han pasado por estas instituciones que realmente a veces uno pierde la cuenta, ¿no? Y esto también hay que decirlo, o sea, gente que en su momento quiso desarrollar alguna actividad deportiva o social, bueno, siempre las instituciones tuvieron las puertas abiertas para que esto se lleve a cabo. Bueno, vamos a recibir en primer lugar al presidente del Club Unión. Germán, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Miguel? Gracias por el espacio y por la invitación a participar de este programa. Presidente, por ahora, dejás la presidencia, ¿no? Sí, por ahora, hasta fin de año, esa es la palabra que tomé en la asamblea, voy a seguir en el cargo y a partir de ahí, bueno, seguramente va a venir algún presidente que no va a salir del grupo de trabajo que hoy está en el club trabajando, valga la redundancia, muy bien. Y bueno, al que le toque va a encontrar un grupo de trabajo realmente muy homogéneo y fundamentalmente con mucha participación, que es la falencia fundamentalmente de las instituciones. Cuando flaquece la participación, las decisiones pasan siempre por dos o tres personas que después terminamos siendo cuestionados por tal o cual decisión que se toma. Después se amplía el margen de error también, claro, cuando es poca gente. Entonces celebro que hoy el club está pasando por un momento institucional muy bueno en ese sentido, porque hay participación, que es lo que necesita fundamentalmente todas las instituciones, pero particularmente la nuestra, donde se ha hecho muy grande y necesitamos el aporte de todos para poder llevar el club adelante y de la mejor manera, ¿no? ¿Hay una cuenta de la cantidad de gente, grandes y chicos, que se moviliza en torno al club sumando todas las actividades? Mira, yo la verdad que la cuenta es muy general, pero yo creo que deben, o sea, adolescentes que están llevando actividades dentro del club, deben ser más de 300, 350, contando todo, patín, o sea, todas las actividades, ¿no? Hockey, fútbol, fútbol menor, y después todos nosotros que estamos participando de alguna u otra manera, que el otro día lo charlábamos en comisión. Somos hoy, gracias a Dios, un grupo en comisión directiva. La nómina es de 22 y estamos participando prácticamente los 22, 21, 20. Esas son las reuniones que la verdad que yo he participado hace muchísimos años en el club y es uno de los mejores años en cuanto a participación.
sumado a todas las actividades que cada una tiene su, su comisión de trabajo, que también son bastante numerosas, gracias a Dios, aunque siempre vemos en cada una de las actividades casi las mismas caras, pero porque toman la posta de llevar la actividad adelante, pero detrás de ello hay un gran grupo de trabajo, de padres fundamentalmente, que son los que más necesita el club que se comprometan para que las actividades se desarrollen de la mejor manera y tomen el camino junto a, con la comisión directiva, el camino que todos queremos, ¿no? Entonces yo creo que hoy participando en el club debemos ser más de 400 personas dando vuelta por una cosa o por otra. Sí es una realidad que muchos más simpatizantes del grupo de trabajo existen, pero en el caso nuestro tenemos una falencia de poder convocarlos y sumarlos al club, fundamentalmente de hacerlos socios, gente que nos sorprendemos de gente histórica del club que no es socia del club, y quizás porque nadie le sembró la semillita de che, hace este socio que nos va a dar una mano realmente. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que focalizar, o la nueva comisión directiva a partir del año que viene, lo que se tiene que focalizar es en poder mejorar la matrícula social, porque es muy importante para el club. Es sumar gente que quiera el club, que de alguna u otra manera se arrime al club, porque bueno, le sembramos la semillita para que participe fundamentalmente. Y bueno, ese es un desafío, creo. Hoy la cuota social, la hablábamos con Gabriel, no es por el dinero el que no es socio, sino porque seguramente nosotros no hemos sabido llegar a las personas, o porque no, sé, por diferentes circunstancias no son socios, gente que, es más, por ahí te dicen, che, yo no soy socio, se sorprende, claro. En algún encuentro, en algún partido de fútbol, en algún lugar donde te encuentres, pero yo no soy socio, y bueno, pues nos pasa, ¿viste? Bueno, es el desafío, creo, sumar socios a la institución. Hay un logro que han tenido las instituciones que uno viene observando. Uno ha estado muchas veces en la cancha, en las canchas, y ha convivido en cierta medida desde el punto de vista institucional. Y un logro importante en las instituciones que se ha dejado de ser tan resultadista, ¿no? O sea, antes perder un partido de fútbol era para algunos el apocalipsis. Hoy creo que el allegado a la institución se ha dado cuenta que no todo pasa por ganar un partido de fútbol, ¿no? Y me parece que eso juega muy a favor de los directivos, ¿sí? Del club. Sí, sí, muy a favor. O sea, yo no soy partidario de, porque perdés un partido de fútbol, de cambiar el cuerpo técnico. O sea, mientras la voluntad está de ambas partes para la continuidad, yo creo que un resultado no puede cambiar. Sí, el resultado a lo largo del año, en función de lo que uno esperaba y de lo que se obtuvo, pero no en el resultado deportivo, sino en la visión que tenemos para dónde debe ir el club y de qué manera formar a nuestros adolescentes. Y bueno, si terminás el año y el año que tuviste no fue bueno en ese sentido, sí amerita hacer un reacomodo. Pero cambiar permanentemente de la gente que tenés trabajando en el club, yo creo que termina siendo negativo. Por más que podamos encontrar profesionales, porque siempre vemos que el que está fuera del club es el que trabaja mejor. Esa es la realidad. Y muchas veces no es así. Te lo digo con conocimiento de causa, haber estado tantos años. No es que es mejor, sino que necesitas dentro del club que lleven las actividades adelante gente que se comprometa y que tenga sentido de pertenencia, como decía Rodrigo hoy al comienzo. Eso es fundamental. Por eso tratamos, creo que lo hacemos nosotros y también lo hace Automoto, tratamos de nutrirnos de la mayor cantidad de profesionales que hay en la comunidad. Hay veces que no los tenés. O sea,
Entonces te obliga la situación a tener que recurrir a profesionales que no están dentro de la comunidad. Pero ¿qué más quisiéramos nosotros como dirigente tener a todo el grupo de trabajo acá en Torquín? Profesores, jugadores, o sea, de todo, en todo el ámbito que se pueda mover el club. Hay veces que no lo podés conseguir y tenés que caer en gente de afuera, que son por ahí excelentes profesionales, pero seguramente el sentido de pertenencia que tiene uno que nació en el club no lo trae. Entonces eso a la larga seguramente trae alguna consecuencia, o realmente el que viene con ganas de sumar y termina siendo un ferviente más como nosotros, un tipo que le pone toda la garra como para que la actividad se desarrolle, no que vienen a cobrar un sueldo y se van, ¿no? Es lo que buscamos todo. Hay veces que lo conseguimos, hay veces que no. Por eso digo que las evaluaciones de si el año fue exitoso, no en lo deportivo, sino en el trabajo, la debes hacer a fin de año y reacomodar lo que cree la comisión directiva que está mal. Pero no hacer cambios permanentes me parece que no es bueno. Ahora es clave, digamos, desde la cabeza, que son las comisiones directivas, y digo, lo que vos decís, la contratación también de profesionales, se hace docencia en todo sentido, no se hace docencia solamente en aprender a patear una pelota, no, llevarla con el palo a la pelota de hockey, o a recibir o levantar, sí, una pelota de bola, y no sé, por decir algo, ¿no? Digamos, va en varios sentidos, y eso uno puede verlo en los partidos. Terminan los partidos y lo primero que se hace es saludarse hasta el último suplente, se saludan los jugadores chiquititos, uno los ve a veces muy pequeños saludando al técnico del otro equipo. Sí. Digamos, creo que está muy claro, a veces por ahí nosotros los padres, por ahí no somos tan... Pero creo que digamos, dentro de la cancha, los colaboradores, los técnicos, bueno, los dirigentes que están, sí, multiplicándose por todos lados, tratan de eso, así que no se pierda de vista, ¿no? Esto de que ante todo, dejar obviamente... Sí, bien representado la institución en todo sentido. Más allá que, sí, por supuesto, que bueno, si se gana es un empujoncito importante por todo el proceso que siempre se habla que se trabaja durante todo el año, ¿no? Obviamente, eso es así como lo plantea Rodrigo. Yo creo que... por eso que vuelvo al comienzo, ¿viste? Hay que lograr participación. Cuando vos tenés participación, todas estas cosas salen a la luz porque la vemos todo, entonces la tratamos de corregir entre todos. Cuando realmente no hay participación en las instituciones y siempre las decisiones pasan entre tres o cuatro, es como que es una ocurrencia de esos tres o cuatro que están participando y ven esas cosas. Entonces, creo que es fundamental que las instituciones van a crecer si logramos que se comprometa gente. Si no, nos vamos a mantener siempre en la mediocridad. Yo creo que es fundamental el crecimiento, pero también es acompañado de gente, no de dos o tres personas que lleven la actividad adelante, porque eso en algún momento se termina. Por eso celebro el momento que hoy vive el club, que hay participación y bueno, hay gente nueva que es prácticamente el primer año que está en la comisión directiva, si bien ha escuchado... No son ajenos a lo que a la situación, son gente de Torquín, entonces saben lo que nos pasa a los clubes. Pero bueno, son gente nueva participando en la comisión directiva. Y bueno, y los más viejos como nosotros, que hace muchos años que estamos, tenemos que acompañar y tratar de aconsejar en base a la experiencia. Te puedes equivocar también, pero bueno, no sentirse solo, porque muchas veces, viste... convocamos y tratamos de ubicar a alguien para irnos a nuestra casa. No es así, yo creo que tenemos que acompañar el proceso. Yo por eso dije, voy hasta fin de año, pero no es que me voy del club. Yo voy a seguir estando en el club y voy a acompañar el proceso que venga. Pero digo, que es muy importante la participación. Yo creo que eso es clave para que las instituciones puedan crecer como la queremos ver todos queremos que el predio esté reluciente, que el gimnasio, que nosotros hace muchísimos años que venimos luchando para mejorarlo, bueno, ahora estamos en pos de poder concretarlo. Bueno, las realidades las vemos todos, el tema es poder cambiarlas, y si tenés gente participando es más fácil. Si somos siempre los mismos, es como que las ideas se te empiezan
a caer. No, y la participación de la gente suma ideas también. Ni hablar, eso es fundamental. Y aparte que es sana, muchas veces, bueno, ahora se han arrobado varios debates en la comisión directiva porque realmente hay participación. Y bueno, podés no estar de acuerdo, podés... y bueno, para eso existe la democracia. Bueno, somos democráticos los clubes y votamos y después tenemos que acompañar todo lo que se votó. Y bueno, en ese camino estamos y yo creo que es sano y el club vislumbro que va a tener un buen año a pesar de la crisis, ¿no? Que no podemos estar ajeno de lo que nos pasa en la parte económica, en lo que le pasa a la gente de Torque, porque nosotros nos nutrimos del comercio local, del aporte local, y bueno, la crisis la vivimos todo. Entonces repercute, obviamente va a repercutir en los clubes, en las instituciones en general, que hay veces que te flaquea el acompañamiento, pero no por falta de voluntad, sino por la situación que se vive, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Bertolas. Si la realidad es la misma, casi que te dejó sin libreto el presidente de Unión, ¿no? Vos sabés, buenas noches. Vos sabés que justamente estaba pensando lo mismo, ¿no? A veces decimos, y somos dos clubes rivales, somos distintos, pero somos tan parecidos, casi iguales en las realidades, que eso nos une. Y la verdad que sí, Germán hizo una perfecta descripción de la realidad del Club Unión, que es prácticamente la misma en Automoto. Sin duda que es así, Miguel. Gracias a Dios, creo que hemos evolucionado mucho. Yo un poco a Germán y digo que fue un compañero de ruta en estos últimos años, porque nos tocó pasar la pandemia junto a los dos clubes. Y yo estoy orgulloso de poder haber construido con él esta relación que hoy tenemos, que creo que nos sirvió a ambas instituciones, porque un poco hemos bajado los decibeles. Por supuesto que hemos recibido seguramente, cuando decimos que las realidades son las mismas, seguramente algún palo hemos recibido en cada lado respecto a... ¿Viste? La te juntás con Unión, te juntás claro, con Unión. Claro, o sea, seguramente que algunos. Claro. Pero gracias a Dios, la inmensa mayoría, creo, de la gente lo fue entendiendo, que somos rivales en la cancha, como siempre lo decimos, pero que hemos construido con Germán, más allá de la relación personal, que nos hablamos continuamente, cada vez que haya algo que tratar, sin ir más lejos hoy. Sí. Tuvimos ahí una charlita con el señor intendente que nos convocó. Y bueno, y eso yo estoy orgulloso de eso. Y lo quiero decir públicamente. Sí. Yo estoy orgulloso de que los dos presidentes de las dos instituciones, de los dos clubes de Torque, tengamos esta relación. Uno de los temas que se ha podido ver, cómo los clubes de Torque han ido ocupando un lugarcito, digo esto porque he estado en varias asambleas de la Liga, en aquellas primeras donde los clubes de Torque iban al fondo y prácticamente nadie te registraba, no se sabía ni quién era el representante y preguntaban quién es este, quién es el otro. Y hoy en día, los clubes, sin haber ganado un campeonato, si lo vemos desde lo competitivo de primera división, pero son motivo de consulta y eso evidentemente habla a las claras de que se ha hecho un trabajo y hay un compromiso y para la Liga no son dos clubes más, digamos, son dos clubes que se han ganado un lugar, ¿no? Sí, Miguel, sí, lo un poco yo creo que ese cambio o ese lugarcito que los dos clubes de Torque nos hemos ganado de alguna manera dentro de la Liga, yo creo que pasó fundamentalmente, primero porque cada vez que nosotros íbamos a la Liga, por el tema que fuéramos, Automoto votaba A y Unión B o al revés. Sí, sí. Desde un poco volviendo a la... A sí, a eso, y eso lo capitalizaban los demás. Exactamente, exactamente. Con la construcción, como decíamos recién, de la relación entre ambas comisiones directivas o entre los presidentes, nosotros hemos empezado a dialogar acá en casa sobre los distintos temas, que hay un montón de temas que hay que mejorar, cambiar, que no,
no solamente lo vamos a lograr poniéndonos de acuerdo a los dos clubes de Torkins, hay un montón de otras ramas que sacudir, para decirlo de alguna manera, en los cuales nosotros, bueno, venimos insistiendo en que no hay temas que no dan para más. Pero bueno, más allá de eso, Miguel, sí, tanto Automoto como Unión, y yo creo que también es cierto, y no hay que negarlo, que la cuestión competitiva, la cuestión de las campañas que hemos tenido en los últimos años, deportivas, tanto Automoto como Unión, creo que eso también ha ayudado. Ha ayudado a ver que, como por ahí en las reuniones que tenemos con el resto de los clubes, saben que en algún momento alguno de Torkins puede llegar a pegar el golpe del campeonato, quizás no. Pero nosotros hoy, ambos clubes, creo que sí, que nos hemos ganado ese lugar dignamente, peleando, reclamando. Yo sé que para la gente por ahí es insuficiente, digo, para el simpatizante. Simpatizante, vamos a aclarar, pero no lo ve. No lo ve ni lo vive, fundamentalmente, claro. Porque más allá de todo eso, nosotros tenemos solamente un voto y hay 23 ahora clubes integrando la liga. Bueno, pero a ver, hay casos, por eso digo que las cosas que no se ven, como decía nuestro colega Enrique González, José. Y esto en realidad no se ve, ¿pero por qué? Porque nadie sabe que vos a las 3 de la tarde te llaman para una reunión que a las 9 de la noche tenés que estar en Coronel Suárez, y si querés tener voz y voto, tenés que estar, esa es la realidad. Sí. O sea, y lo que no se ve tampoco es que cuando vos partiste, dejaste en Torkis un montón de cosas, puede ser de tu profesión, de tu actividad comercial o de lo que fuere. Y además, tampoco se ve desde el punto de vista económico, porque yo estoy seguro que cuando van a la liga no le cobran al club lo que significa el costo del viaje. Y hoy por hoy ir a Suárez cuesta 3,000-4,000 pesos. ¿No? O sea, a ver, no es que somos grandes observadores, pero sí lo vemos porque nos damos cuenta que ya nosotros no vamos tanto a la liga como íbamos antes, porque realmente tiene un costo importante y el presidente de los clubes sí tiene que ir, tiene la necesidad de ir. O sea, no es solamente el hecho. Por eso digo que los simpatizantes esto no lo ven. Quizás no. Te juzgan porque el 9 cerró un gol para definir un partido. Entonces le dicen al presidente, che, cambiame este 9, poneme otro. Eso sí te lo juzgan. O sea, que no tuviste suerte deportivamente, pero no ven lo otro, ¿no? Es decir, lo que está detrás del telón. Justamente, claro, lo que no se ve. Justamente lo que no se ve. La diaria, la de todos los días, Miguel. La distancia, es decir, nosotros tenemos, para ir a una reunión, nosotros tenemos que recorrer 260 kilómetros, 130 y 130, y la verdad que eso es cierto, nosotros somos conscientes de que es muy difícil hoy trasladarse. Hoy Germán hablaba del tema de lo que son los recursos humanos en cada institución, cuando uno tiene que hoy recurrir, si en nuestro medio local no tenés un profe o no tenés un técnico, lo que sea, tenés que recurrir a un profesional fuera de Torkis, no solamente lo tenés que pensar por el sueldo. Hoy el tema viáticos, viáticos es mucho más inmanejable que el tema del propio sueldo o del propio honorario del profe. Así que seguramente, cada vez se está haciendo más difícil y poder trasladarse, más allá que, como vos bien decís, el tema del tiempo, de las horas que vos le sacás a la familia, a tu trabajo o al ocio, que todos tenemos el derecho a tener, aunque sea un ratito de descanso, y que a veces no se ve eso, no es cuestión de llorar, ni de, digamos... Tendría que tener valorizarse, digamos. Pero yo creo que hay gente que por ahí está alrededor de los clubes, los papás, algunos papás que por ahí tenemos, que no terminan de entender esta situación, que sería bueno justamente que se acerquen. Estoy un poco repitiendo las ideas que Germán recién comentaba, para que empiecen a comprender un poquito más lo que es estar dentro de un club, que no es solamente ir dejar al nene o a la nena en la puerta y a la hora y media, dos horas, venirla a buscar. ¿Sí?
es mucho más que eso. No, yo creo que por ahí algunos no entienden el sacrificio que significa meter 11 jugadores dentro de una cancha o 6 chicas de vóley o no, sí. No sé, las chicas 11. De hockey, 11 son de hockey. El sacrificio que hay atrás de eso, bueno, solamente lo pueden saber los que están cerca de un club y conocen la realidad de un club. Ahora, el presente que tienen las dos instituciones, por lo que uno puede ver realmente, tienen ese grupo de trabajo que está acompañando, que son muchos padres en algunos casos, sí. Que permite sí. que yo, en el automoto, sí. tiene que yo, bueno, boxeo, tenis, sí. vóley, fútbol. ¿Cómo haces para sostener todo eso si no tenés gente? No, sería imposible. Rodríguez. Es increíble. Y sería después, imposible. Bueno, lo que vos decís, digo, más allá del entrenador, antes decía, mira, ahora tenemos un entrenador de fútbol. Ahora tenés un psicólogo, sí. tenés una nutricionista, o sea, sí. digamos, cada vez, claro, vos levantás la vara, después esa vara hay que sostenerla. No, y no seguro. Es solamente por la calidad humana y profesional, sino también desde lo económico, porque bueno, todo eso, esa estructura cuesta. Seguro. Y ustedes seguro. Son diagnosticadores a veces de situaciones que aportan datos a la familia después. Sí, seguro. Que cuestiones mirá. Que a veces no se destapan en la familia, se destapan dentro del club. Exactamente. Y Rodrigo, hoy lo hablábamos a la mañana también con Germán antes de la reunión con el intendente. Hoy los números te asustan, porque nosotros... Hoy tenemos que estar, ya estamos armando el año que viene. Es decir, hay que hablar con cada técnico, hay que hablar con cada profe, hay que hablar con como vos decís, con la nutricionista, con el entrenador de arquero, con los jugadores. Y los números, bueno, lamentablemente, ¿no? Con la economía como hoy la tenemos en el país, es muy difícil porque los números, si se te iban con una economía más o menos estable, imagínate con prácticamente el 60, 70 u 80% de inflación. Es decir, se hace muy difícil porque uno toma como institución los compromisos hoy en diciembre a diciembre del año que viene, prácticamente. Y el compromiso de pago tiene que estar todos los meses. Así que yo digo que el año que viene va a ser un año... En ese sentido va a ser bastante complicado, por eso un poco, y aprovechamos estos momentos, digamos, que tenemos por ahí para que la gente nos pueda soportar un poquito en su casa y escucharnos un poquito, que necesitamos justamente de la participación tanto física dentro del club como también la colaboración, ¿no es cierto?, de la cuota con la que podemos bancar en parte las actividades que cada hijo, que cada nena, que cada nene desarrolla dentro del club. Es fundamental. Y a ver, seamos claros también en esto, las cuotas que nosotros tenemos y las comparamos con cualquier otra institución, no digo de Bahía Blanca, ni hablar de Bahía Blanca, si lo comparamos con propias instituciones dentro de acá, de la liga nuestra, es decir, la realidad, por ejemplo, de los clubes de Suárez, cuando uno... charla en reuniones de dirigentes, lo que obviamente aprovechamos a veces para justamente tratar de nutrirnos de situaciones que por ahí nos pueden dar una mano. Bueno, las realidades económicas son totalmente distintas. No es lo mismo la situación de Blanco y Negro, por decir un ejemplo, que la situación de los clubes de Torkins. Es decir, no quiero decir que nosotros no estamos acostumbrados a no pagar nada, pero todavía algo de eso hay en alguna parte. En línea general, los argentinos estamos acostumbrados así, ¿eh? Ojo, ¿eh? El argentino está esperando más a que te venga que, Rodrigo, a que a ponerte, ¿eh? Sí, y yo lo llevo por ahí más al pago chico. La estadística... Sí, yo por ahí lo llevo más al pago chico que... Que es más visible. Porque vos en Buenos Aires, si no pagás, no podés hacer 10 cuadras. Y nosotros, vuelvo a repetir, no es una cuestión, ningún chico, lo aclaramos siempre, ningún chico se va a quedar fuera del club por el tema de la cuota. Pero sí tenemos que seguir remarcando y machacando en que necesitamos la colaboración y el reconocimiento del esfuerzo económico que realizan las instituciones, que realizamos los dos clubes. Necesitamos seguir machacando en que la ayuda por... el granito de arena de cada uno que pueda, lo haga. Hemos mejorado muchísimo, tanto las infraestructuras de los clubes, lo estamos siguiendo, tenemos el acompañamiento, obviamente, de lo que es el municipio, que en ese sentido
lo tiene absolutamente claro cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros esfuerzos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, y eso en ese sentido el municipio lo tiene muy claro. Pero necesitamos, como les decía, el granito de arena de cada papá y de cada mamá, y que a veces, yo siempre digo, si no podés ayudarnos con la cuota, vení, por lo menos, che, a ver, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo ayudar? Gente, gracias a Dios tenemos, pero siempre hace falta más gente, siempre. Si nosotros queremos que los clubes sigamos creciendo, que se hagan más grandes, y bueno, necesitamos de más gente, de más, como decía Germán, de más participación. Vos decías hoy que a ningún chico se lo deja sin la oportunidad. Nunca se lo ha dejado. De hacerlo, de practicar su disciplina. Yo he sido testigo cuando yo era chico y jugaba y viajábamos en la zona, y chicos de otros clubes, no te subías al colectivo si no tenías la cuota paga. Y te quedabas en la puerta del colectivo y el resto de tus compañeros iban y vos te quedas. O no podés entrar al club. Hay instituciones. Tremendo. Y ahí sí vamos a Bahía Blanca, hay clubes que no entras y no tenés la cuota paga. No entras, no te subí al micro. No entras al club. Sí, sí. Claro. No, pero aparte que, permitime. Sí, sí. Cuando uno determina un valor, la verdad que lo hacemos, o sea, determinamos un valor. Casi simbólico. Simbólico, porque si vamos a convenir que ninguno de los clubes lucra con el tema de la cuota de la actividad. O sea, trata de cubrir el 50-60% de lo que sale la actividad en sí. Por eso que el valor que se establece es medio simbólico, porque si fuéramos a la realidad sería impagable para la mayoría. Lo que por ahí genera un poco de disconformidad dentro de los mismos padres, más que en la comisión directiva, es que, como decía Gabriel, Torquín, estamos en el pago chico, en Torquín nos conocemos todos, entonces sabés quién puede pagar una cuota y sabés quién no puede pagar la cuota. Y muchas veces los que pueden pagar son los que menos aportan. Entonces genera una rispidez en la gente que está participando, porque es... O sea, está bien que las puertas del club están siempre abiertas para todo el mundo, pero dame una mano, ¿viste? O sea, sé un poco más solidario. Claro, sé solidario con aquel que realmente no puede pagar la cuota, porque los hay, obviamente que los hay en una situación como la que vivimos hoy. Hay muchos que le cuesta, si se quiere, poder comer. Entonces sabemos que se le hace difícil pagar una cuota si quiere desarrollar una actividad en el club. Para eso necesitamos del resto, que sí pueden hacer ese aporte y que lo necesitan, los clubes lo necesitan. No es que se pone un valor como para recaudar, sino que necesitamos de ese aporte para poder llevar la actividad adelante. No hay otra manera. Yo me acuerdo que en Unión, en una época, veíamos, que se siguió por algún tiempo, me parece, no sé si actualmente está en vigencia, el padrinazgo de determinados. Sigue todavía. Sí, existe. Bueno, esa es una manera de digamos, de que la gente que no tiene por allí ninguna actividad relacionada, pero igualmente pueda colaborar, ¿no? Depende de la buena voluntad de cada uno. Sí, o sea, yo creo que logrando, como decíamos, participación, lográs todas esas cosas, de aquel chico que no puede pagar la cuota, conseguirle el padrino, o sea, pero bueno, necesitas gente detrás de cada una de las actividades para poder hacer todo eso, porque si es un grupo muy reducido es muy difícil de atender a todos y atender todas la problemática que hay dentro del club, que el club no es que abre a las 6, 7 de la tarde y cierra a las 9. El club son 24 horas realmente, porque problemas son cotidianos, no es, yo le comentaba a la gente nueva, no es podernos reunir, y alguno ahora, viste, la verdad que tenía razón, no es reunirnos una vez cada 15 días, o sea, es casi reunión permanente, porque hay muchos temas cotidianos que hay que resolverlo, no puede esperar una decisión 15 días hasta que se vuelva a reunir la comisión directiva. O sea, ya hacer una reunión semanal muchas veces queda larga en una situación como hoy, que estamos definiendo
todo para el próximo año. Casi sería una reunión... una sesión permanente. Una sesión permanente. Exacto. Para poder resolverlo. Porque imagínate que nos reunimos hoy, yo tengo reunión hoy. Volver a reunirnos dentro de una semana, ya perdiste el hilo de lo que estabas o lo que estábamos tratando de resolver. Entonces, yo creo que necesitas gente comprometida y más en determinada fecha. Después, cuando arranca el año, es como que todo, si bien los compromisos ya están, pero es como que todo se encaminó y bueno, vamos detrás de cada objetivo para poder ir cumpliendo. Pero hoy, en realidad, necesitamos de participación para definir cosas y asumir compromisos hacia el próximo año. Bueno, vamos a compartir una pausa y después vamos a hablar un poco de obras, o sea, de proyectos. Algunas constituidas ya en obras, otras serán proyectos a mediano, corto, mediano y largo plazo. Hacemos la pausa, ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torque. Decíamos en el bloque anterior, para poder charlar un poco, hacerle un espacio a las obras, ¿no? Que obviamente cada institución tiene sus proyectos. Algunos proyectos responden a necesidades inmediatas que ameritan soluciones inmediatas. Y en otros casos, proyectos a mediano y largo plazo en función de mejoras que cada club quiere llevar adelante. Por ejemplo, el caso del Club Unión. Mira, nosotros estamos con... Ahora que es inminente la poder culminar con la pintura y bueno, algún par de cositas que surgieron de último momento en el gimnasio, que realmente es lo que nos faltaría para definitivamente terminar con esa obra que nos llevó mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque realmente es un gimnasio que data de muchos años y había que hacerle un montón de retoques como para medianamente poder tirar un par de años más. Seguramente va a haber que hacer un trabajo de acá a 10 años de fondo que va a hacer cambiar seguramente gran parte del techo, que hoy no lo hicimos, pero bueno, hicimos la obra necesaria como para sostenerlo un par de años más y no tener que hacer la inversión ahora. Y nos queda solamente la parte de pintura y alguna obrita de último momento que surgió para poder conectarlo con el salón bajos para ver alguna posibilidad de algún evento importante, poder contar con un espacio mayor, tener más sanitarios y bueno, es una obra que implica un par de días más, pero bueno, realmente creemos que le va a dar una funcionalidad a ese lugar. Y bueno, nada, después seguimos con el tema del predio Ernesto Torni, que seguimos apostando ahí. Hace poco se inauguró una tribuna en la cancha de hockey. Realmente quedó muy bien el lugar, se le hizo la refacción... y la,
la mantención, digamos, del piso de la cancha de hockey, que hacía muchos años ya que estaba colocado y había empezado a desmejorar. Pero bueno, cada cosa que uno emprende, se habla de mucho dinero, entonces hay que ir paso a paso y no comprometerse con demasiadas cosas que después se hace difícil concretarlas. Así que, gracias a Dios, también se hizo la parte de los bancos de suplentes, se concretó, siempre hablando de hockey, y bueno, creemos que se acondicionó el lugar como para con una serie de mantenimientos planificados, tengamos un lugar acorde como para desarrollar la actividad, y este año particularmente nos queremos abocar a darle un poquito de mayor calidad, si se quiere, o apostar más a la parte deportiva y a la formación de las chicas. Así que vamos a hacer el esfuerzo para ese lado, no tanto en infraestructura, en la parte de hockey. Y después en fútbol, también requiere un mantenimiento la cancha de fútbol sintética, y la cancha principal, que hay que planificar una resiembra. Se están haciendo trabajos de mejoramiento del entorno, del alambre olímpico, de pintura sobre todo, de mejoramiento de... En estos meses de inactividad te permiten planificar, si se quiere, alguna cosa y poder concretarla. No de demasiada inversión, pero sí de bastante trabajo. Y bueno, hay dos o tres proyectitos. Uno de hacer un gimnasio anexo, gimnasio de aparatos, que nosotros tenemos el que desarmamos, que teníamos en el centro y queremos volcarlo allá para que lo puedan usar todas las actividades, fundamentalmente el hockey y el fútbol en general, en todas sus categorías. Que hay un lugar planificado, ya está el anteproyecto, está bastante avanzado, hay gente comprometida como para llevarlo adelante, y bueno, seguramente va a requerir de alguna inversión del club también. Y lo que no hemos podido definir aún es porque no nos hemos puesto de acuerdo ni tampoco hemos tenido el tiempo con esta nueva comisión que está en marcha de sentarnos realmente a definir el tema del lugar central que nosotros le llamamos al club, que es el sector de una confitería con sanitarios, vestuarios que los necesitamos fundamentalmente, los vestuarios y sanitarios. Siempre hablando del predio, ¿no? Siempre en el predio. Se han mejorado los sanitarios y vestuarios que tenemos, pero no alcanza para un evento. Entonces estamos pensando en ese lugar central. Hay algunos esquemas, algunos anteproyectos que se hicieron, algunos proyectos que estuvimos a punto de comenzar la obra y después la paramos porque no estábamos convencidos. Y bueno... seguramente una vez que terminemos con el armado de toda la gente que va a trabajar hacia el próximo año, nos vamos a abocar de lleno a, por lo menos, a tener el proyecto definitivo de lo que pretendemos, como para empezar a dar algunos pasos en diferentes etapas y en algún momento alguno lo va a concretar. Y nada, tenemos los 80 años, ahora los primeros días de enero, que no es poca cosa. Y seguramente vamos a hacer algo protocolar y algún evento un poco más masivo lo haremos a principio de... cuando empiezan un poco las actividades, fines de febrero, principio de marzo. Esa es la idea que tenemos, que para los 80 años, que creo que es una fecha más que importante para una institución como la nuestra, ¿no? Bueno, y para el caso de Automoto, Gabriel, en materia de obras... En materias, bueno, la lista siempre son largas en materia de obras, pero bueno, está fundamentalmente lo realizable, está, claro. Claro, exactamente. Nosotros, o sea, en este momento, nosotros hemos, hace cuestión de un mes, iniciamos lo que es el cerramiento del segundo gimnasio del club, el que está, prácticamente pegado al gimnasio que todo el mundo
lo conoce como el gimnasio Mario Gandini. Hemos empezado con esa obra, que es el cerramiento, el piso. Nosotros tenemos ahí un déficit en cuanto a nuestros espacios para entrenar, fundamentalmente quizás en los días de invierno o de lluvia, donde nosotros durante el desarrollo, digamos, de los entrenamientos, tanto de las chicas de vóley como los chiquitos de la escuelita de fútbol y la propia actividad de entrenamiento de la primera división o del grupo de primera división, tenemos inconvenientes en cuanto a justamente a ese espacio. Entonces, la idea fue, digamos, destinar como objetivo principal, y que de hecho ya les digo, hace un mes que empezamos con la obra, que volvemos a los números, ¿no es cierto? Son números que por ahí uno en un principio habíamos proyectado y que realmente los números van cambiando, yo diría, semanalmente, lamentablemente. Me refiero por los costos, ¿no? La modificación de valores. Pero bueno, nosotros tenemos la firme decisión de poder tratar de poner en servicio, como quien dice, lo vamos a vincular físicamente con el gimnasio más grande. La idea también es que ese espacio lo podamos usar también para algunos eventos, porque nosotros tenemos el fogón del club, donde nosotros tenemos ahí una capacidad de aproximadamente 110, 120 personas para poder, digamos, sentarse, almorzar o cenar. Y después tenemos el gimnasio, que el gimnasio es enorme, son 1000 metros cuadrados, donde, digamos, tenemos, esto sería como un espacio intermedio. Muchas veces por ahí nosotros tenemos algún tipo de evento, de fiesta, cena, o hasta el propio alquiler de las instalaciones, donde el gimnasio actual sobra espacio. Y este nuevo gimnasio, que por supuesto tiene dimensiones más reducidas, nos va a permitir quizás en ese sentido poder utilizarlo con ese fin también. Nosotros, bueno, lo que hemos hecho y que bueno, que lo vamos a, de alguna manera, no sé si la palabra es inaugurar, pero sí lo vamos a poner en servicio, que es para el próximo campeonato, un tema que para nosotros era una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo y que, bueno, a veces por la vorágine de las actividades cotidianas o por otras prioridades, quizás lo habíamos dejado de lado, y que es una cuestión de seguridad no solamente para los chicos del club, sino también para todos los chicos que nos visitan, que tiene que ver con, ya tenemos compradas y ya tenemos en depósito listas para colocar todo lo que son las colchonetas de todo lo que es la pared que rodea la cancha principal de fútbol. Nosotros tenemos, lamentablemente, bueno, por esas cuestiones que no vale la pena ahora volver para atrás, pero bueno, en su momento nos pidieron, cuando nosotros ingresamos a la liga, que debíamos contar con una pared perimetral en la cancha, cosa que a nuestro criterio, por supuesto, siempre consideramos que es peligroso. Entonces, bueno, eso este año tomamos la decisión firme de, hicimos una campaña, sí, sí, del metro de colchoneta, y bueno, y la verdad que gracias a Dios la gente respondió rápidamente y ya tenemos, como les decía, ya tenemos listas para colocar todo alrededor de la cancha esas colchonetas que van a, de alguna manera, proteger cualquier eventualidad, cualquier golpe, cualquier chico o jugador que pueda producirse. Tuvimos suerte, hemos tenido suerte, pero la suerte no hay que tentarla. Y bueno, eso es algo que a nosotros nos da una mayor tranquilidad. Porque aunque les parezca mentira, yo cada vez que jugamos en nuestra cancha, se me viene a la cabeza siempre, tanto los sábados como los domingos, cuando jugamos, la posibilidad de que alguno se pegue contra la parecita que nosotros tenemos todo alrededor de la cancha, principalmente en los laterales, ¿no? Más aún en esta época que el fútbol es tan friccionado. Y en sí, claro, exactamente, tan friccionado, tan rápido. Así que bueno, gracias a Dios en ese sentido hemos podido lograr comprar y adquirir todas las colchonetas, son
320 metros de colchoneta que tenemos para colocar. ¿Son removibles? Sí, son removibles, son ajustables a la altura también. Así que eso ya que la gente sepa que cada uno de los que ha colaborado sepa que ya está todo comprado y adquirido en el depósito del club. Así que eso, si Dios quiere, lo vamos a tener el próximo año ya, como les decía, en servicio. Y después, bueno, lo que también estamos trabajando es en lo que tiene que ver con las dos canchas auxiliares de fútbol, donde en estos momentos estamos colocando ya, habíamos colocado todo lo que son los alambrados perimetrales, colocando los portones para terminar de cerrar. La idea nuestra es que las canchas, digamos, podamos seguir avanzando en infraestructura. Vamos a construir los bancos de suplentes que van en la cancha, digamos, la que nosotros denominamos la cancha del medio, la cancha que generalmente, digamos, se utiliza para entrenamientos. Es una cancha que tiene las medidas reglamentarias. Y bueno, nuestro objetivo por ahí es que esa cancha se transforme el día de mañana en una cancha realmente alternativa que pueda ser utilizable para el desarrollo por lo menos de quizás por ahí las inferiores del club. Así que eso también, si Dios quiere, lo vamos a estar terminando. Yo estimo que para el año, digamos, entrante va a estar todo terminado, todo pintadito, todo arregladito. Lo hemos iluminado este año, hemos mejorado la iluminación, así que bueno, en eso estamos. Y después, bueno, objetivos hacia más adelante, la gente lo sabe, nosotros de alguna manera nos ha quedado chico el espacio. Sí, todo el predio. Nosotros necesitamos tener más espacio y al lado nuestro hay tierras que a lo mejor en algún día podamos contar con la disposición por lo menos de 3 hectáreas para poder, digamos, asegurarle el futuro al club en cuanto a las infraestructuras que van a seguir demandándose hacer y construir. Así que bueno, en eso estamos. Después el resto de las obras que se han hecho, bueno, la gente ya las sabe, la gente las ve. En plena pandemia Automoto capitalizó todo ese tiempo. Sí, todos los clubes muchísimo. Creo que hemos tratado de capitalizar ese año y pico, casi dos, donde se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con infraestructura. Así que ha ordenado el predio de una manera impresionante, en el caso puntual de Automoto, el tema de baño. Sí, nosotros cantina, hemos el tema, tribuna. exactamente. Sí, hemos mejorado en eso, hemos independizado lo que tiene que ver los baños del fogón. Pues nosotros ahí teníamos un inconveniente, que era que cuando alquilábamos el fogón, obviamente se alquila con los baños, entonces no podía, por ahí al día siguiente o el mismo día había partidos en tanto los sábados y los domingos y no se podían utilizar. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer los baños nuevos para lo que tiene que ver tanto para los locales como para el sector visitante, para la cancha. Hemos hecho la cantina nueva también, o sea, hemos independizado el fogón del resto de, digamos, de lo que es el uso de las instalaciones de la cancha en los días que hay partido. Así que no, estamos muy contentos por eso. Lo otro, bueno, pero son cuestiones por ahí quizás menores, pero también está pendiente que por cuestiones de falta de digamos de tiempo de la persona que ya hemos acordado hacerlo, es todo el paredón, digamos, del frente del club. Nosotros vamos a todas las publicidades las vamos a incorporar adentro de la cancha. Fuera del club va a estar, digamos, todo lo que es el paredón, únicamente a lo largo de casi los 100 metros que nosotros tenemos de frente va a ir el nombre del club únicamente, en letras grandes, es decir, para que quede bien identificado dónde está el club, porque nos pasa generalmente. Y además es una cuestión estética también. Sí, es una cuestión. ¿Qué nos dicen? ¿Esta cancha de quién es? Claro, es cierto, tenemos un cartelito chiquito donde dice Automoto Club Deportivo ahí al lado de los portones, así que queremos que, bueno, que la gente cuando pase sepa que... Claro, se trata de Automoto. Exactamente, pero bueno, básicamente te diría en forma resumida, eso es lo que estamos haciendo,
y si Dios quiere, bueno, con el esfuerzo de todos, tanto el nuestro como comisión, como del resto de la gente que nos acompaña, tenemos apuntados los cañones a poder cerrar ese nuevo gimnasio que sabemos que nos va a dar una gran utilidad. Bueno, ¿y qué tipo de campeonato se va a jugar? ¿Se sabe? No, todavía no, Germán. No, no sabemos si vamos a jugar porque no nos podemos poner de acuerdo hace una reunión, así que muy difícil. Yo creo que este año no estuvo tan mal, pero bueno, seguramente hay muchas, o sea, siempre hay propuestas a principio de año que la votamos los propios clubes, ¿no? De qué tipo de campeonato queremos. Pero hay algunas cuestiones más de fondo que creo que hay que resolver, como, o sea, yo hoy decía Gabriel el que más participa en eso, yo por ahí me reniego y no participo porque me da la sensación como que desde, no desde la liga, porque enseguida le echamos la culpa a la liga, yo creo que somos los clubes los que representamos a la liga y los que tenemos la facultad de poder cambiar lo que queremos. Y en ese sentido, una de las que venimos hablando ya hace no un año, debe ser 4 o 5 años mínimo, es el tema de árbitros, que nos quejamos todos, pero a la hora de la verdad, el que quiere cambiar la realidad o el que pretende cambiar, de decir vamos por otro lado, vamos a buscar alternativa, es Automoto, Unión Acompaña y 2 clubes más, creo, y después el resto, sí, pero a la hora de la verdad nos quedamos con lo que tenemos, ¿viste? Entonces, no digo que hay que bajar los brazos, pero hay que seguir insistiendo de que hay algunas cuestiones de fondo que hay que cambiar, al margen del campeonato. O sea, no podemos seguir en el camino este de que inclusive las infraestructuras de las canchas muchas veces dejan mucho que desear, no la mayoría, la mayoría están en condiciones, pero hay algunas que requieren alguna obligación y eso sí debería ser un... Bueno, ahora vino una notificación de la Predive, que creo que también Automoto la ha recibido, con un montón de requerimientos de cambio sobre... que yo creo que va a ser muy difícil de llevarlo a cabo, pero, o sea, en algún momento yo creo que nos vamos a tener que ayornar y de empezar a trabajar en ese sentido, en qué tipo de seguridad pretende la Predive y qué cosas podemos hacer en nuestros campos deportivos, ¿viste? Hay muchas cuestiones que se toman de manera muy light, si se quiere, pero que son trascendentes para el crecimiento. Yo recuerdo cuando Unión entró en la Liga del Sur, había diferentes requerimientos año tras año y si no te ayornaban no podías participar de los campeonatos, ni de menores, ni de infantiles, ni de mayores menos. No era que lo tenías que resolver de un momento a otro, pero sí habían tiempos establecidos y eso lo impartía la Liga, la propia Liga. Yo recuerdo los pulmones, el cerco, el alambre olímpico a determinado, un montón de cuestiones, la seguridad. Creo que en ese camino la Liga debería poner un poquito más de énfasis para que todos medianamente nos ocupemos. Porque, ¿qué sucede? Los clubes que están ayornados mantienen el predio y tratan de mejorar la infraestructura. Pero hay algunos que entran para jugar al fútbol y no piensan en la infraestructura del club. Y de que seguramente el club que viene necesita alguna comodidad como para poder jugar al fútbol dignamente. Y bueno, en ese sentido no hay muchas exigencias desde la liga, entonces... hay clubes que se presentan para jugar al fútbol solamente y yo creo que vuelven al otro domingo o cada 15 días. Y bueno, en ese sentido hay que trabajar muchísimo. En ese aspecto en nuestra es un liga. Poco retroceder a la Liga de la Sierra. Sí, ¿no? Sí, muchas veces pienso en eso, de que estamos en una liga grande con clubes que pensamos como si estuviéramos en la Liga de la Sierra, en el caso nuestro. Yo creo que... Y bueno, después el tema de árbitros, de que es... Yo creo que
está a la vista de todo el mundo, no necesariamente lo tienen que expresar algún presidente como para que se tomen cartas en el asunto. Yo creo que todo el mundo, se hizo una reunión donde se planteó la posibilidad de, por lo menos en los últimos meses, traer o cambiar o de incorporar, no sacar a lo que teníamos, porque según el presidente de la Liga había como un contrato implícito, sí, tácito, con las asociaciones que estaban trabajando y que no se podía cambiar. Bueno, ya terminó el año, ahora sí deberíamos poder cambiar hacia el próximo año. Ahora, si Germán, quisiéramos, pero me parece que no es la intención. Bueno, pero a ver, es una cuestión presupuestaria, porque yo estoy seguro que si hay tres escuelas de árbitros o asociaciones de árbitros, Dios quiera fueran escuelas, las tres asociaciones van a pasar su cotización y creo que debe ser la misma postal de hace tantos años atrás. ¿Cuál es la más barata? Generalmente se decide por ahí, no se decide sí, por la pero calidad. Yo creo que hoy me parece que la Liga necesita cortar un poco el cordón umbilical que hay con estas asociaciones de árbitro. No hablo de ningún club en particular, hablo de todos. Y traer una asociación nueva que seguramente vamos a tener los mismos problemas. No es que van a venir árbitros de como los que hoy están dirigiendo el Mundial. Vamos a tener los mismos problemas, pero bueno, cortamos un poco esa relación que te lo dicen los propios jugadores. Yo no entro a la cancha, pero los propios jugadores expresan el malestar que sienten cuando ven que el tratamiento hacia determinados jugadores o hacia determinados clubes lo hacen notar dentro de la cancha los árbitros. Y eso, la manera de cortarlo es cambiar de asociación y seguramente van a haber una asociación nueva que en cuanto a la capacitación o a la formación, yo no sé si van a diferir mucho o no con esto, pero sí vamos a cortar un poco lo que hoy existe y que se habla en todos lados. Lo que pasa que no... Secreto a voces. Secreto a voces, exactamente. Ah, pero volvemos a lo mismo, los que deciden son los clubes. Somos nosotros, pero yo no veo la intención, siempre le digo a Gabriel, no veo la intención de la mayoría de querer cambiar esto. O sea, nos dicen que sí, pero al momento de la realidad... Llama mucho la atención porque los principales perjudicados son los clubes, en definitiva. Sí. ¿No? Todo ese esfuerzo del trabajo de todo un año en una tarde. Seguro. Y desde los chiquititos nosotros, hasta los grandes. Rodrigo, sí, Automoto ha sido en los últimos tiempos, en ese sentido, un poco el motor para ver si podíamos de alguna manera cambiar esta realidad. Pero ahora se ha agravado aún más la situación, más allá de las cuestiones físicas de cada árbitro, de las cuestiones reglamentarias o de actualización reglamentaria, que en algunos casos yo creo que hace rato que no lo hacen. Pero hemos llegado a una situación donde que nunca pasó en la Liga, que yo sepa, por lo menos no sé, Germán, capaz que tiene unos años más en esto, de tener que suspender un partido de fútbol. Nos ha pasado a nosotros con Sarmiento, en la cancha de Sarmiento en Pigüé, donde se presentaron a dirigir para las inferiores dos árbitros, claro, para cuatro categorías. Eso creo que fue inédito. Eso es peor que eso volver a la Liga Nacional. Eso creo que es casi, yo diría, tocar fondo. El presidente de la Liga en ese momento, bueno, realmente se enojó mucho con esa asociación que debiera haber cubierto, o por lo menos avisar, de que no contaban con la cantidad necesaria de jueces para poder dirigir. Discúlpame, en algún partido creo que lo dirigieron como el hockey, un árbitro de cada lado. Exactamente. O sea, porque no había... En Guaminí pasó con Empleado de Comercio, creo que con Puan Fútbol Club, donde dirigieron... ahí están los videos, donde dirigían mitad y mitad. Es decir, sin jueces de línea. Entonces yo creo que hemos llegado casi al final de esta situación. Yo creo que no haría falta ni discutirlo de si hay que traer o no traer. Hay que traer porque no vamos a jugar. Aparte, este año se agregan dos nuevos clubes, que son los dos clubes de Rivera, Independiente de Rivera y Deportivo Rivera. O sea que vamos a tener, por supuesto, dos partidos más cada domingo o cada sábado. Entonces, si ahora, donde veníamos jugando muy pocos clubes en inferiores,
uno lo ve, lo veíamos estos últimos sábados, donde los árbitros eran exactamente los mismos. Evidentemente estamos en una situación muy complicada. Lo que nosotros vemos, como dice Germán, es que la mayoría de los clubes, de los dirigentes, no acusan recibos de esta situación. Yo sinceramente no termino de entender en qué se está pensando o cuál es la idea, pero a nosotros nos preocupa muchísimo. Y se desprestigia el trabajo de la liga, porque digo, cada vez es más profesional el trabajo que se está... Bueno, nosotros tenemos el espejo de ustedes acá en Torkins, cada vez más profesional el trabajo, y vos ves que cada vez hay menos diferencia cuando vienen equipos tal vez de otras ligas, o los chicos de Torkins viajan a veces a jugar contra River, a Boca y qué sé yo, y vos hablas con los profes, y están hablando, digamos, que tácticamente, técnicamente, están jugando casi de la misma manera, o sea... Digo, y lo desprestigias todo ese trabajo por no ajustar donde tenés que ajustar, que es el pequeño detalle que es un arbitraje. Yo creo que en eso yo lo defino como que estamos con un ancla. Tenemos el barco, cada vez mejor el barco, más confortable, con mejores servicios el barco para... No puede navegar. Y no puede navegar. Estamos, yo creo que, en esa situación. También somos conscientes de que eso implica... Quizás alguno me lo ha dicho, algún riesgo en cuanto a la vuelta que tiene esto. Es decir, cuando uno es crítico de esta situación, pero sinceramente Automoto jamás pidió que un árbitro no nos dirigiera, a pesar que nos han hecho, Automoto y Unión también le ha pasado, nos han hecho cada desastre en algún partido, pero jamás hemos pedido que fulano o mengano no nos vuelva a dirigir. Y así no fue mal. Entonces, sinceramente, si el resultado es el mismo, yo por lo menos pensamos en Automoto, tenemos que tratar de ver de qué manera encarar las acciones necesarias, por lo menos para intentar mejorar esta situación. Y esto hay que empezar a definirlo en los próximos días, ¿no? Porque la asamblea, ¿cuándo es? Y la asamblea es en febrero. Claro, de a poco. Pero bueno, lo digo, teníamos la idea, por lo menos, Miguel, de llegar antes de fin de año, por lo menos... con fecha de inicio del campeonato y el campeonato definido. Y otra cosa que siempre por ahí se deja para último momento y se arma a las apuradas es el campeonato de inferiores, que también requiere de tiempo y de darle la importancia que tiene que tener. Los campeonatos de inferiores también un poco siempre se termina diseñando a las apuradas entre dos o tres personas que, como decimos, con la mejor quizás buena voluntad, pero que evidentemente termina siendo injusto o no teniendo en cuenta un montón de cosas que por ahí los clubes podemos aportar para que se cometan la menor cantidad de errores posible. O sea que la liga tiene un crecimiento cuantitativo muy interesante, de hecho debe ser una de las ligas más importantes del país en cantidad, pero en lo cualitativo no avanzamos. Sí, yo... Ojo, ¿no? Digo la liga porque se forman parte de todos los clubes. Sí. El otro día yo escuchaba a Palenzola, un colega le hizo una nota en la final de la Superliga. Yo voy a seguir de presidente, ya lo adelantaba, o sea que ya está definida la presidencia, pero independientemente de eso... Lo que él hacía referencia es que todas las decisiones las toman los clubes, en definitiva. O sea que, para bien o para mal, son los clubes los que... Sí, los clubes toman las decisiones, es cierto eso. Pero yo creo que, y esto es una autocrítica hacia nosotros los dirigentes. Yo no sé si es por miedo, por respeto o por qué... Pero la opinión del presidente, de alguna manera, es una opinión, yo lo que veo, lo que analizo en cada reunión, la opinión del presidente, que por supuesto que obviamente está en todo su derecho y tiene todos los antecedentes, por supuesto, para expresarse. Tiene los pergaminos. Pero termina en muchos clubes influyendo. No lo digo en forma directa, ¿no es cierto? Pero sí en forma indirecta. Existe, en algunos casos, yo diría, más allá del respeto que obviamente tenemos por lo que es nuestro presidente y por la trayectoria que él tiene,
pero hasta en muchos casos hasta hay temor. Y eso inhibe en muchos casos a muchos dirigentes a expresarse o opinar sobre determinados temas. Vos te acordarás de la famosa frase formador de opinión, que alguna vez en la Asociación de Turismo se habló. Y claro, Ernesto, consciente o inconscientemente, es un formador de opiniones. Lleva más de 40 años como presidente. Y en lo particular, creo que eso no, es lo que nos está pasando. Es decir, los clubes no terminan en off, ¿no es cierto? Estamos todos de alguna manera más o menos opinando lo mismo, pero en el momento que hay que definir estamos delante para la formación de la opinión por parte del presidente, que yo sé, y eso lo descarto, que por supuesto que en el caso de Ernesto, yo sé que él quiere lo mejor para la liga, quiere lo mejor para los clubes. No estoy poniendo en tela de juicio eso, pero hay clubes que... Inspira temor en algunos dirigentes. Yo creo que sí. Palenzuela tenía 30 años cuando entró como presidente de la Liga. La mirada de una persona de 30 años a una de 70 y pico, o 70 que pueda llegar a tener hoy, cambia mucho. Sin duda. Yo creo que ha pasado como el AFA. Lamentablemente falleció en su momento Grondona, pero un estancamiento, así como en su momento fue importante lo de Grondona dentro del fútbol argentino, después... Sí. Fue un problema tener a Grondona como presidente del fútbol argentino. Sí, sí. Y evidentemente, digamos, yo no sé si esto, por más de buenas voluntades, ya, y no es que vale la experiencia, porque tiene 40 años de experiencia, como decías vos. Sí. Muy valedera. Seguro. Pero no sé si ya Lo que no quisiera, Rodrigo, es que Palenzuela se fuera por la puerta de atrás de la liga. No, para nada. No quisiera que lleguemos a esa situación. Tiene 40 años de experiencia. Este año... Él particularmente pasó por situaciones difíciles. Lo que pasó en la cancha de Sarmiento. Inédita, ¿no? Sí. Lo que pasó en la cancha de Sarmiento, allá de las razones o no, de las equivocaciones de cada uno, pero yo lo que no quisiera es que Ernesto se fuera mal de la liga. Se tiene que ir por la puerta grande de la liga. Porque ha sido un dirigente, sin duda. Uh-huh. El dirigente de la Liga de Coronel Suárez. Espero que no pase eso. Bueno, Palenzuela dijo en esta nota que le hacía un colega de Pihue, justamente le preguntaron qué tipo de campeonato a él le gustaría. Todos contra todos. Todos contra todos. Ahora, vos tirás sobre la mesa, todos contra todos, y te quedan para jugarlo cuántos clubes. No, el tema, Miguel... Bueno, en el caso de Automoto, yo creo que ya la gente lo sabe. A nosotros nos gusta el todos contra todos. Nosotros coincidimos en ese sentido. Yo entiendo, sí reconozco de que por ahí, cuando va a agarrar el calendario, ¿no es cierto? El calendario anual a veces se hace difícil, porque no te dan los... Pero independientemente del calendario, que vos lo ajustarás de alguna manera, el tema también es el económico. O sea, hay clubes que no están en condiciones de viajar. Claro, nosotros estamos acostumbrados a viajar. El tema de los clubes de Suárez, que resuelven todo ahí en 10 kilómetros. Y según la otra, que a la décima fecha, la mitad de la gente ya no te va a la cancha. ¿Por qué? Porque ya se cortó. Sí, algunos se cortó. Depende cómo lo manejemos. En algún año hemos hecho por lo menos la primera mitad del año todos contra todos. Me acuerdo. Sí. Sí, y después hicimos zona. En ese todos contra todos, yo me acuerdo que hasta la última fecha... Prácticamente en ese momento creo que éramos 20 clubes, 18 de los 20 estábamos en carrera hasta la última fecha. Peleaban por acá. Claro, exactamente. Se peleaba tanto por la punta como después para la clasificación para los cruces. Yo creo que... Sí, me acuerdo Argentino Junior de Regueira, me acuerdo que las últimas 4 fechas tuvo que, dejar libre a sus jugadores y jugar con lo que tenía. ¿Por qué? Porque no peleaba por nada, la gente no acompañaba, el que ponía dinero para bancar a algunos jugadores ya no te lo ponía porque el equipo terminó, evidentemente había terminado último, yo no recuerdo. Sí. Y era difícil. Fue un problemón para nosotros este campeonato. Pero bueno, un caso específico. Ahora estoy recordando que el de Darreguey, que ya no más en la liga. La solución mágica, el campeonato ideal, no existe. ¿Y AIB todavía no está para eso o no? Yo te puedo hablar por Automoto. Yo creo que tiene que haber A y B. Lo que pasa es que, en eso diferimos con Palenzuela. Claro, Palenzuela no quiere... Palenzuela no quiere saber nada. Él dice que mientras él sea presidente nunca va a haber un A y un B.
Ojo, tiene sus razones también, que son... Pero ahí logrando los dos... Pero se siguen incorporando clubes, que enhorabuena, o sea, nosotros por supuesto que votamos a favor de que los clubes de Rivera ingresen a nuestra liga. Algunas gestiones con Atlético Ventana también hemos acompañado, pero evidentemente se va a imponer, más allá del, yo digo, de la opinión de cada uno, pero creo que sí. Bueno, se habla que posiblemente hasta la liga, bueno, como le pasó a la Liga de la Sierra, ¿no? La de Pringle, la de Dorrego, por ahí terminan siendo absorbidas por la liga, pero por una cuestión de que a veces les cuesta sostenerse, obviamente. Y acá sí, estás en una mega liga. La liga con 30 clubes, a ver, claro, para jugar. Sin duda, es así. Bueno, como perdón, para rezar. Sí. Y en el caso, como pasa en Bahía Blanca, si vos querés ingresar a la Liga del Sur, vas a la B. Obvio. Entonces, claro, tenés resuelto el problema hacia adelante cuando vos tenés las dos categorías, las dos, este. Sí, bien digo, categoría. El equipo que quiera entrar arranca con la B. Sí, sí. Sí, no, además está jugando los dos que suben de la B, los dos que no van a querer bajar, que son los últimos, y obviamente los que quieren ganar. Que pelea el campeonato. Lógicamente. Y te digo que hasta un respiro por si tenés un año medio flaco dirigencial. También. Decir, también. Nos mantenemos acá. Lo que pasa es que tenés lo anterior, para poder llegar a la A y la B, necesitas armar un campeonato donde, digamos, deportivamente hablando, estemos todos en las mismas posibilidades para poder armar ese promedio o no sé, habría que ver de qué manera, para que sea equitativo, para poder decir, bueno, el año que viene estos son los que van a la A y estos son los que van a la B. Es trabajo, es tiempo, volvemos al tema del tiempo y discusión. De discusión. Muchachos, esperemos que tengan ambos clubes un buen año. No digo solamente por el campeonato, que terminamos hablando del campeonato, sino por toda la actividad que desarrolla, ¿no? Seguramente, Miguel. Y bueno, vuelvo a repetir, acá con el compañero de ruta. Que... Compañero de ruta. De ruta. De ruta. Claro. No, porque por ahí alguno toma la palabra. No, por eso, de ruta. Está bien, perfecto. Bueno, nada, agradecerle a Germán porque quizás sea la última, el último reportaje donde estemos juntos acá en el canal, por lo menos como los dos como presidentes. Y bueno, agradecerte, Germán, públicamente todo lo que hemos podido construir, Germán. Que hemos batallado. Sí, exactamente. Igualmente, Gabriel. La verdad que creo que es un crecimiento para ambos y para las instituciones más. Así que nada, agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Queda mucho por charlar, obviamente, cuando son dos instituciones tan grandes. Siempre quedan cuestiones por seguir charlando, pero a lo largo del año lo vamos a hacer. ¿Vamos cerrando? Nos vamos, nos reencontramos el próximo día jueves, como es habitual, a partir de las 21.